¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos a todos, buenas noches. Comenzamos este Tarifa Noticias de hoy pidiendo disculpas por los problemas técnicos padecidos ayer durante la emisión de este boletín informativo. Problemas derivados de la mecánica tecnológica habitual que traicionaron nuestros objetivos e impidieron una visualización normalizada de Tarifa Noticias. No obstante, en nuestras redes sociales pueden disfrutar desde esta mañana del contenido íntegro del informativo de ayer jueves. Subsanados estos problemas, proseguimos, y les emplazamos también hoy a que sigan la segunda de las tertulias de carnaval que esta casa ha elaborado para todos ustedes con la participación de personalidades destacadas por su trayectoria carnavalera en Tarifa. Será justo después de Tarifa Noticias cuando puedan quedarse con Toma Toma Yesca Yesca, que es como se denominan estos contenidos de programación especial. Dicho todo esto, les damos las buenas noches de nuevo. Bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias. Comenzamos con nuestros titulares de cabecera. Habrá financiación para que la sección permanente de la educación de adultos siga adelante con iniciativas como el Centro de Valorización Marina del Estrecho. Así lo ha anunciado el delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, en una visita girada hoy al aula de Facinas. La carrera por el Día de Andalucía comenzará a las 10 de la mañana con salida desde las inmediaciones del Estadio López Púa. Tras la prueba reina será el momento de las categorías no competitivas y la entrega de premios se prevé para las 12 y cuarto. La Asociación de Skate 5 de Oros pide la colaboración ciudadana para que la pista de monopatines deje de usarse como parque infantil. Los practicantes de este deporte advierten de riesgos como verter residuos en la zona. Y ya sí que entramos en el contenido informativo del día. Habrá financiación para que la sección permanente de la educación de adultos pueda seguir adelante con iniciativas como el ansiado Centro de Valorización Marina del Estrecho. Así lo ha anunciado el delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, en una visita girada hoy al aula de Facinas, que da cobijo ya a 6 microempresas centradas en la aplicación cosmética del extracto de algas. A través de los fondos europeos, ITI Educación se compromete a promover un trabajo de innovación reconocido recientemente por las instancias educativas. El delegado territorial de Educación ha llegado esta mañana a Facinas para conocer de cerca el proyecto educativo de la sección de Educación Permanente de Tarifa, premiado con el tercer premio andaluz a la innovación educativa Antonio Domínguez Ortiz. Por boca del propio alumnado, ha podido conocer una muestra de las 6 microempresas educativas constituidas a partir de este aula y el laboratorio cercano. Son marcas como Algaluz, Amarte, Aquamaris, Entre Dos Algas, Mandala y Piel Sana, que a partir de un recurso natural endógeno, las algas retiradas a pie de playa producen una amplia gama de productos, algunos ya registrados a nivel comercial. Hemos hecho varios productos, empezamos por hacer jabones, aquí hay algunos de ellos, hemos hecho cremas faciales, body mill, protectores solares,
bálsamos labiales. La certificación de nuevos productos, la creación del primer manual teórico-práctico de cosmética marina y la oferta de talleres en Tánger y Gibraltar en un proyecto de cooperación son algunas de las líneas de trabajo actual. El centro aspira igualmente a adaptar su laboratorio con una entrada de seguridad o descontaminación que permita filtrar el aire y otros agentes provenientes del exterior. Iniciativas todas, se ha reflejado hoy, que dependen de la financiación. Elaborar dos manuales, un manual de cosmética marina aplicada a la educación permanente. No existe nada de cosmetología marina en el mercado. Nosotros trabajamos con un protocolo normalizado de trabajo que nos han enseñado los farmacéuticos que nos asesoran. Pero no tenemos dinero suficiente para hacer el dossier técnico que compone microbiología, irritación dérmica, función dérmica, es decir, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, dependiendo del producto. Y con un manual práctico sí podríamos contener, aparte del protocolo normalizado de tres productos, todo el dossier técnico de esos tres productos para que cualquier centro que quiera incorporar esta iniciativa tuviera ese referente. El delegado territorial ha subrayado que la financiación podría llegar, en un futuro, de los cerca de 27 millones de euros destinados a educación dentro de los fondos ITI, o Iniciativa Territorial Integrada. Juan Luis Berizón expresaba hoy el compromiso de impulsarlo y apelaba a seguir trabajando junto a administraciones como el Ayuntamiento. Se está planteando con picoteo aquí, picoteo allí, picoteo allá, pueda tener una solución integral definitiva. Claro, estas cosas van muy despacio. Entonces, lo que uno tiene planteado un tiempo de que me ayude el Ayuntamiento y me haga el laboratorio, me haga esto, que puede ser también efectivo, porque igual la ITI viene a acompañar de aportación al Ayuntamiento, se puede jugar con los dineros para que se pueda hacer y después recibir. En definitiva, yo me voy a comprometer personalmente a que la ITI sirva de canalización monetaria para que el proyecto se convierta en una realidad a los niveles que se quieren. ¿Vale? Eso de cajón me lo llevo, porque no hay cosa, de verdad, ¿eh? Lo digo como docente que soy, como docente, no hay cosa mejor que ver el fruto, lo que emana, el manantial que emana de capacidad en un aula, sea el aula como sea, sea el aula esta que sea prestada por el Ayuntamiento, sea un aula magna, pero lo que emana, y eso se emana poniéndole no solo la cabeza, sino el corazón. También los representantes del Gobierno local, Sebastián Galindo, Noelia Moya y Lucía Trujillo, han seguido de cerca las explicaciones del aula reconocida con el Premio Andaluz a la Innovación. Desde el Gobierno local, se ha animado a seguir trabajando como ejemplo de la educación en permanente desarrollo. Además de agradecer que haya estado aquí, pues no solamente la apuesta, sino que ya incluso nos está garantizando el futuro, y de una manera magnífica, porque es aportación económica, esa gana y ese empeño en que realmente esto sea, ya no solamente como hemos hablado, una formación permanente, sino incluso un motor de creación de empleo y una oportunidad que se puede dar. Lo comenzó en el 2011 como un proyecto de fomento de la cultura emprendedora. Ha ido sumando la colaboración de investigadores de la biología marina de distintas universidades y aspira a seguir ampliando horizontes. Les hablamos ahora de un colectivo juvenil que pide la colaboración ciudadana y respeto a su actividad deportiva. Se llaman Asociación de Skate 5 de Oros de Tarifa y nos han transmitido el malestar por no poder patinar libremente en el espacio que fue concebido para ello, es decir, en la pista situada en la avenida Pintor Guillermo Pérez Villalta. Nos recuerdan hoy que el lugar no es un parque infantil y hay riesgo para los pequeños cuando se patina. Lo vemos. Son parte del colectivo, son skaters o practicantes de monopatín en sus distintas variedades. Conforman la Asociación 5 de Oro y nos cuentan que a diario se enfrentan al obstáculo de madres y padres con niños pequeños en la pista situada junto a la piscina cubierta. Estas imágenes ilustran parte de la actividad de lo que es el monopatín para ellos. Es una actividad de riesgo y por eso se protegen y se practica en zonas acotadas. La pista se construyó exclusivamente para esto. Los skaters fueron desalojados en su día de la Plaza 5 de Oro para que practicasen en este otro lugar exclusivo la actividad. Música.
ahora se enfrentan a diario con padres y madres que llevan a los pequeños hasta este lugar. Recuerdan estos jóvenes que las instalaciones para patinar no son un parque infantil y que los pequeños corren peligro. Piden la colaboración ciudadana para que se despeje la zona y les permitan practicar libremente el skate, una actividad nueva, un deporte moderno y con cada vez mayor seguimiento. Pero hacemos crónica cofrade también. Nos hacemos eco, por ejemplo, del reparto de túnicas que hará a partir del día 22 la Cofradía del Santo Sepulcro, pero este colectivo cristiano quiere hacer hincapié en otra convocatoria más, la de mujeres de mantilla que habitualmente participan en el desfile del Viernes Santo. Y es que deben ser mujeres que superen los 16 años. Sobre todo lo demás hablamos en esta información. Retomamos las imágenes del traslado de la Virgen de la Paz porque anunciamos que se celebran los cultos oficiales desde hoy viernes. Mañana sábado y también el domingo continuarán los actos litúrgicos que son el triduo en honor de los titulares de esta cofradía. Por cierto que la cofradía está de enhorabuena porque han podido hacerse con una reliquia del Beato Diego José de Cádiz que será presentada públicamente y en su relicario el mismo viernes de Dolores. Pasamos a recordar que el Santo Sepulcro sigue necesitando de costaleros cargadores para el Cristo adyacente. Mientras se afanan en seguir organizando con normalidad el desfile del Viernes Santo. Anuncian así que el reparto de túnicas y papeletas de sitio está previsto a partir del día 22 de febrero en la sede de la Hermandad en la barriada Jesús Nazareno Bloque 3. Será en horario de tarde, desde las 5:30. Las mujeres de mantilla de los Viernes Santos son significativas en estos desfiles. La presencia de ella es tradición y la cofradía se centra hoy en anunciar que es requisito que sean mujeres mayores de 16 años. Las interesadas deben ponerse en contacto con la cofradía y con Ana Gallardo o cualquier otro miembro de esta cofradía. Por cierto, que el Santo Sepulcro celebra mañana sábado el Cabildo General de Cuenta. Será en los salones parroquiales a partir de las 5:30 de la tarde. Hacemos la consabida pausa publicitaria a esta hora de la noche, pero como cada viernes les dejamos también con el espacio semanal el boletín municipal, donde hacemos el repaso de citas oficiales, convocatorias públicas y de actuaciones municipales que redundan en el bien de la comunidad. Sigan atentos porque este espacio llega después de las firmas comerciales. No se vayan. Viajamos a través del carnaval de ayer y hoy contado por sus protagonistas. Vivencias, anécdotas, curiosidades y coplas de nuestro carnaval en las tertulias Toma Toma y Yesca Yesca. Presentadas por Rafael Sánchez el jueves y el viernes después de la primera edición de Tarifa Noticias, tertulias carnavalescas Toma Toma y Yesca Yesca en la televisión de Tarifa. Nos gusta nuestro carnaval. Que no presuma su madre, que el mérito de su abuela. Las rebajas ya han llegado a Juguetería Tacatá. Ven a vernos y llévate todos los artículos con un 30% de descuento. Sí, sí, has oído bien. Todos los artículos con un 30% de descuento. Juguetes de primeras marcas, textiles, disfraces de carnaval. Este año en Tacatá nos hemos vuelto locos. ¿A qué esperas para venir a vernos? Todo, todo, todo con el 30% de descuento en Juguetería Tacatá. Estamos en la Avenida Batalla del Salado número 12. ¡Felices en rebajas! Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero, tratamiento del dolor, estados de ansiedad, control de apetito, diagnóstico por iridología. También en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural. Los miércoles consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega.
para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Estamos en Batalla del Salado número 64, teléfono 655-059482. Hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud. En Pizzería Italia compartimos contigo el sabor de lo auténtico. De nuestras pizzas amasadas a mano y nuestras lasañas y pastas artesanas elaboradas con el mismo esmero desde hace más de 30 años. Como siempre, disfruta de nuestro servicio a domicilio gratis en el 956 68 11 44. Y ahora disfruta de la promoción 3x2 de los jueves. Pides 3 y pagas solo 2. No te lo puedes perder. La calidad en la cocina italiana tiene un nombre: Pizzería Italia número 1. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al cuartel de la Guardia Civil. ¿Cansado de tener que salir fuera para comprar productos para tu mascota? Ya en Tarifa, la primera tienda dedicada a tus mascotas. Alimentación, accesorios, ropa, confort, higiene y mucho más. Pet Shop Tarifa. Somos distribuidores únicos en Tarifa de piensos Gosby y Cotécnica, la mejor dieta mediterránea con solo ingredientes naturales. Alimenta a tu mascota con productos de calidad al mejor precio. Tu fiel amigo te lo agradecerá. Además, si no puedes venir, te llevamos tu compra a casa gratis para compras superiores a 30 euros. Nos encontramos en calle San José 21, junto a los pabellones. Teléfono 956 90 76 39. Síguenos en Facebook. ¿No sabes cómo deshacerte de los residuos que no se lleva el camión de la basura? Utiliza el punto limpio del polígono de La Vega para depositar todos aquellos residuos domésticos que no pueden ser eliminados de forma convencional. Es gratis, muy cómodo de utilizar y sobre todo colaboras con el medio ambiente. Tarifa más limpia, más saludable. Utiliza el punto limpio. Clínica de Podología Yolanda García ya ha abierto sus puertas para ti. Cuidamos tus pies, realizamos corte y limado de uñas, eliminamos callos, durezas, papilomas y uñas encarnadas y dejamos tus pies hidratados y como nuevos. Hacemos tratamientos personalizados de soportes plantares con las últimas tecnologías. Estudios biomecánicos de la pisada para deportistas y te hacemos las plantillas que necesites. Porque la salud de tu cuerpo comienza por los pies, te esperamos en Clínica de Podología Yolanda García. Estamos en calle Braille número 30, frente a Librería Mix. Teléfono cita previa 956 68 48 13. Tariauto, su taller de mecánica, chapa y pintura. Tariauto le ofrece un servicio integral para su vehículo. Al ser un taller multimarca, trabajamos con todas las marcas del mercado. Contamos con unas instalaciones totalmente equipadas para dar solución a cualquier avería o mantenimiento de su vehículo. ¿Necesita hacer la revisión de mantenimiento de su vehículo? Cambie el aceite y el filtro de aceite desde 45 euros más el aceite que elija. ¿Necesita un juego de neumáticos? Tenemos ofertas en neumáticos, pregunte por ellas. Financiamos las reparaciones hasta 12 meses sin intereses. Infórmese en nuestras instalaciones de las condiciones. Ya no hay motivo para no tener su vehículo al día. Tariauto, su taller de confianza en Tarifa.
Boletín Municipal, un espacio destinado al servicio público informativo. Obras y servicios. Accesibilidad en edificios municipales. La Delegación Municipal de Obras y Servicios sigue en su apuesta por mejorar la accesibilidad en los edificios públicos. A este objetivo se deben las actuaciones localizadas ahora en la sala de exposiciones La Cárcel Real. Rampas de acceso para la entrada principal y también para los distintos cuartos que conforman el edificio en su conjunto. Operarios municipales se afanan en mejorar el tránsito y la visita por este destacado lugar. Y también entre barriadas de la periferia se actúa en esta misma línea. La conectividad entre zonas, entre Santo Domingo de Guzmán y Vista Paloma, es un objetivo salvado gracias a esta obra de mejora. Igualmente se crea acerado junto a las mismas viviendas de la citada barriada Santo Domingo de Guzmán. La poda de palmeras en lugares estratégicos como el Paseo de la Alameda y entradas a la ciudad también resulta crucial para contribuir al asentamiento de una ciudad turística. Ocurre lo mismo junto a la muralla, donde se actúa en zonas verdes. De igual forma se cuida la iluminación. Obras y Servicios encargó una partida nueva de luminarias para el paseo marítimo. Y en el Estadio Municipal López Púa se han rehabilitado los vestuarios. Es la respuesta a una aspiración de los deportistas. Plantillas de jugadores que padecían la obsolescencia del edificio y que ya cuentan con instalaciones remozadas. Circulación restringida por fiestas. Desde la Delegación de Fiestas se anuncia que el tráfico por el centro histórico estará restringido desde el próximo lunes. El acceso por la calzada y la calle de la Luz no podrá efectuarse, pero se plantea la accesibilidad por las vías alternativas y perimetrales, como calle Parras o calles María Coronel y María de Molina. Asimismo, hay horario fijado de mañana y tarde para carga y descarga. Mercado y consumo. La Oficina de Atención al Consumidor cambia de emplazamiento. A partir del día 1 de marzo, todos sus servicios se trasladarán a la Oficina de Atención al Ciudadano, situada en el Ayuntamiento. Los consumidores locales que requieran cualquier tipo de información, asesoramiento o consulta encontrarán los servicios de la OMIC a partir del día 1 de marzo en el edificio del Ayuntamiento. Participación ciudadana. El Área Municipal de Participación Ciudadana organiza una charla informativa sobre la participación de ciudadanos y colectivos en la elaboración de los presupuestos municipales. Será el lunes 22 de febrero a partir de las 11 horas en la antigua Iglesia de Santa María en el Castillo. El encuentro informativo correrá a cargo de Ernesto Alba, concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Conil e impulsor de la colaboración de asociaciones y colectivos de Conil en la gestión pública. El Área Municipal de Juventud busca voluntarios que quieran participar en la organización de la gincana infantil prevista para el viernes 26 de febrero. Será una fiesta infantil con premios y regalos para quienes superen las pruebas previstas en la calzada. La gincana de carnaval se celebrará en horario de mañana y la Concejalía de Juventud quiere incorporar en su organización y desarrollo a todos los voluntarios que quieran prestar su tiempo. Los interesados pueden preguntar en la Casa de la Juventud o bien remitir un correo electrónico a juventud@aitotarifa.com. Cultura. La Casa de la Cultura acoge un curso de guitarra flamenca. Se impartirán conceptos de armonía y teoría musical del flamenco. También el compás, técnica e interpretación para el estudio de la guitarra flamenca. Las inscripciones están abiertas ya en la Delegación de Cultura. El curso se impartirá 2 días a la semana, el miércoles de 17 a 21 horas y el jueves de 16 a 18 y de 19 a 21 horas. Interesados, preguntar en la Concejalía de Cultura. Y seguimos. Gracias al proyecto Al Museo en Pijama,
Los mayores internos en la residencia San José han podido visitar Baelo Claudia. Sí, han oído bien, visitar Baelo, porque el museo, el centro de interpretación, se ha trasladado hasta ellos. Ese es siempre el gran objetivo de Al Museo en Pijama, algo que van a comprobar en la siguiente información. Sus promotores son miembros integrantes del colectivo Amigos de los Museos y continúan adelante con la interesante iniciativa. Son nuestros mayores y están disfrutando de una iniciativa novedosa y que se plantea como clara opción de futuro, aunque ya es una realidad. ¿Pero qué hicieron aquí en esta zona? Bueno, hicieron un trabajo enorme en una cosa que no existía antes, y era crear una serie de fábricas de salazón, fábrica de pescado, pero enorme. Se trata del proyecto Al Museo en Pijama y consiste en trasladar a colectivos con dificultades de movilidad aquellos contenidos fundamentales de las salas expositivas. En esta ocasión ha sido Baelo Claudia y los mayores de la residencia San José han tenido incluso la oportunidad de disfrutar de piezas que se exponen en las galerías del Centro de Interpretación del Yacimiento Arqueológico. El proyecto cuenta ahora con la financiación de la obra social La Caixa, gracias a la cual cuentan con la tecnología y herramientas necesarias para hacer este tipo de desplazamientos. Al Museo en Pijama continuará con iniciativas como esta y la próxima será sobre salazones y conservas. Para los mayores es una bonita alternativa para visitar museos pero sin salir de casa. Los inscritos superan sobradamente la cifra de las 300 personas. Les hablamos de la carrera Día de Andalucía en su edición novena, la prevista para este domingo por la mañana con la organización de la Delegación Municipal de Deportes y el Club Deportivo Amigos de Pepe Serrano. La prueba reina se desarrollará a partir de las 10 de la mañana con salida desde el Estadio Municipal López Púa y con un recorrido de más de 6 kilómetros. En la siguiente crónica repasamos las distintas vías por las que el tráfico quedará interrumpido durante el transcurso de la carrera. La prueba reina está previsto para las 10 de la mañana y con salida desde el Estadio Municipal López Púa. Las inscripciones para esta carrera del Día de Andalucía, en su novena edición, superan ya las 300. El recorrido previsto comprende vías como las de la Rotonda del Polígono de la Vega, Batalla del Salado, Puerta de Jerez y Amador de los Ríos, hasta Calzadilla de Téllez. Así hasta la Puerta de la Mar, para pasar a Alcalde Juan Núñez, Paseo Marítimo y hasta el Estadio de Fútbol nuevamente. Son un total de 6 kilómetros con 300 metros aproximadamente. La entrega de premios está prevista para las 12 y cuarto de la mañana y si llueve se hará dentro del pabellón polideportivo de la Marina. Después de la prueba reina se sucederán las pruebas no competitivas para las categorías de benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Para ello se ha fijado pruebas que van desde los 500 metros hasta los 2.500 metros y dentro del estadio, es decir, alrededor de la pista. La organización de esta prueba emblemática corre a cargo de la Delegación de Deportes y del Club Deportivo Amigos de Pepe Serrano. Conocemos otras noticias que nos llegan en formato breve. El Casino Tarifeño acoge mañana sábado la presentación del nuevo número 18 de Alcantir. Se trata de la reedición ampliada y completada del estudio sobre tarifa del gaditano Domingo Sánchez del Arco. El original fue escrito a finales del siglo XIX, pero hasta el momento no había visto la luz. La obra del gaditano Domingo Sánchez del Arco trata sobre diversos aspectos del municipio de Tarifa, desde la descripción de la costa, la orografía, hasta los núcleos de población o la geología se trata en este estudio. Juan Antonio Patrón Sandoval y Venceslao Segura González son los autores de la reedición que ahora se publica. Se presenta mañana sábado a partir de las 8:30 de la tarde con entrada libre en el Casino Tarifeño. Seguimos con un aviso de interés para los vecinos de Betis y Betijuelo. Y es que Endesa Distribución Eléctrica prevé un corte de luz para el próximo lunes 22 de febrero. Se prolongará entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde y se debe a los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica. Para el día siguiente, martes 23 de febrero, se anuncia otro corte de luz en Los Majales, zona de La Peña y Dulcenombre. Será por la tarde, de 3:30 a 6:30. Continuamos ya con la agenda para el fin de semana, porque en ella no solo repasamos la que va a ser la primera cita carnavalesca de la ciudad, sino que incluimos también las citas deportivas que serán fuera de casa, por cierto.
Mientras adelantamos igualmente que la competición de gimnasia rítmica se pospone debido al tiempo, se celebrará el día 5 de marzo. Lo mismo ha ocurrido con la campaña Bosque Vivo, que ya no se hará mañana tampoco. En este caso, la Delegación Territorial de Medio Ambiente cita a los interesados para el día 12 de marzo, también sábado. Lo vemos todo en la siguiente crónica. Amenaza lluvia para todo el fin de semana y por este motivo han quedado pospuestos varios de los actos previstos. Anunciamos así que la competición de gimnasia rítmica prevista para Tarifa se pospone por lluvias. Se espera para el día 5 de marzo en el pabellón polideportivo de la Marina. También se anuncia que la campaña Bosque Vivo en Los Tornos, prevista en principio para mañana sábado, también se pospone para la jornada del día 12 de marzo. Las precipitaciones y el estado de la tierra son de nuevo las razones esgrimidas por la Delegación Territorial para tomar esta decisión. Y las lluvias no parecen parar a las celebraciones de carnaval, porque Fiestas mantiene la presentación oficial de agrupaciones en el 5 de Oro. Será el domingo a partir de la 1 de la tarde. Eso sí, hay alternativa a la lluvia. Si aparecen las precipitaciones, la presentación se hará en el interior del Teatro Alameda. Y en crónica deportiva puramente, tenemos que decir que la Unión Deportiva Tarifa se desplazará hasta Prado del Rey. Allí se verá con el equipo que venció al líder de la clasificación, el San Fernando. Este encuentro comenzará a las 6 de la tarde. El Facinas, por su parte, tiene mañana un desplazamiento corto. Visitará Vejer para verse contra el Español de Vejer. El partido comenzará a las 5 de la tarde. Nos vamos, como siempre, a conocer también los detalles que nos presenta en la jornada de hoy en nuestra pizarra informativa. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Tiempo revuelto para el fin de semana, con probabilidad alta de precipitaciones para mañana sábado. Las lluvias se concentrarán durante el primer tramo del día. A partir de la tarde se reduce la posibilidad de precipitaciones. El domingo se mantendrán los cielos nublados, aunque con menor riesgo de lluvias. A partir de las 12 comenzará a disiparse las nubes. También el tiempo.es prevé un fin de semana de tiempo adverso, fuerte viento de levante durante el sábado y el domingo y lluvias para el sábado con pronóstico general de cielos cubiertos. El domingo predominarán los intervalos de nubes que dejarán ver el sol y desaparecerá el riesgo de lluvias. En cuanto a los vientos, soplará temporal de levante mañana sábado con rachas que superarán los 40 km por hora. El domingo se prevé que descienda la intensidad del viento, en especial a partir de las 7 de la tarde, cuando descenderán hasta los 21 km por hora. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la 11 y la farmacia de guardia. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa.
Y para despedirnos hoy nos llega la imagen, la instantánea, de Francisco Ponce de León. Su fotografía nos ha hecho detenernos por un momento para contemplar la tan codiciada Isla de las Palomas. Majestuosa sobre la roca, la isla de Tarifa es un objetivo que se antoja inalcanzable. Es codicia de todos y patrimonio de los tarifeños que la tienen siempre en su memoria. Gracias, Francisco, por este otro regalo, y a ustedes les decimos que nos sigan mandando esas imágenes increíbles que seguro pueden ir captando en nuestra ciudad de Tarifa. Nosotros nos quedamos a continuación con el repaso a titulares. Habrá financiación para que la sección permanente de la educación de adultos siga adelante con iniciativas como el Centro de Valorización Marina del Estrecho. Así lo ha anunciado el delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, en una visita girada hoy al aula de Facinas. La carrera por el Día de Andalucía comenzará a las 10 de la mañana con salida desde las inmediaciones del Estadio López Púa. Tras la prueba reina será el momento de las categorías no competitivas y la entrega de premios se prevé para las 12 y cuarto. La Asociación de Skate 5 de Oro pide la colaboración ciudadana para que la pista de monopatines deje de usarse como parque infantil. Los practicantes de este deporte advierten de riesgos como verter residuos en la zona. Pues bien, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este viernes 19 de febrero. Nosotros nos vamos y, como ya habíamos anunciado previamente, nos quedamos con la segunda de las tertulias elaboradas por esta casa, tertulias carnavalescas dirigidas por Fali, por Rafael Sánchez. Nos quedamos con ellas y volvemos a estar con todos ustedes, y será el lunes que viene. No nos fallen, buen fin de semana y buena noche. Adiós. Viajamos a través del carnaval de ayer y hoy contado por sus protagonistas. Vivencias, anécdotas, curiosidades y coplas de nuestro carnaval en las tertulias Toma Toma y Yesca Yesca. Presentadas por Rafael Sánchez el jueves y el viernes después de la primera edición de Tarifa Noticias, tertulias carnavalescas Toma Toma y Yesca Yesca en la televisión de Tarifa. Nos gusta nuestro carnaval. Que no presuma su madre, que el mérito de su abuela. ¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias.